Esta última semana de competencias en la Vuelta plantea un conteo regresivo para Remco Evenepoel, quien lidera la clasificación general con una relativa diferencia sobre sus más inmediatos perseguidores Primoz Roglic y Enric Mas. Hoy una etapa llana donde la única dificultad se planteaba con un par de pequeños muros muy cerca de la línea de meta, pero que iban a ser decisivos en el desarrollo de la jornada y en el diseño de la clasificación general. Con algo de drama por una caída del esloveno Roglic y un pinchazo de Evenepoel dentro de la zona de seguridad de los últimos 3 kilómetros. Acción que generó suspicacias entre los espectadores, pues habían dudas si el daño mecánico se había presentado dentro de los 3 kilómetros. Esteban Chávez del IF Education no tomaba la partida y rompía su racha en grandes vueltas, siendo esta la primera vez que no logra terminar una carrera de 3 semanas durante sus 14 incursiones dentro de este tipo de pruebas. Desde el mismo inicio de la etapa, Ander Okamika del Burgos y Luis Ángel Mate del Euskaltel se hicieron cargo de la fuga. Los dos españoles trabajaron coordinadamente y llegaron a marcar una diferencia máxima de 3 minutos 30 con el pelotón principal, donde se rodaba con calma y sin ningún tipo de afán para recortar el tiempo con los dos escapados. Okamika y Mate se hicieron con los primeros puestos del sprint intermedio poco antes de ser capturados, y del lote Mats Pedersen consiguió pasar por delante para seguir sumando unidades en la clasificación de puntos, la cual ya tiene matemáticamente asegurada. Se aceleraba el paso a medida que la línea de meta se les venía encima. Kaden Groups, ganador de una etapa y con opciones de victoria, tenía un desperfecto mecánico preciso cuando la carrera ya estaba lanzada. Ya dentro del margen de los últimos 3 kilómetros, Primoz Roglic partía por la parte izquierda de la carretera y solo Pascal Ackermann podía soldarse a su rueda. Poco después, Pedersen, Fred Wright y Van Poppel se unían al dúo para conformar un quinteto que definiría la etapa al sprint. Las cámaras se quedan con Remco Evenepoel, que simultáneamente pinchaba una de sus ruedas y quedaba relegado del grupo. Por fortuna para él, dentro de la zona de seguridad de los últimos 3 kilómetros, lo que le aseguraba no perder tiempo con los hombres que marchaban en el paquete principal. Llegados los últimos metros, Roglic encabeza el grupo de punta tomando las dos últimas curvas en primera posición. De todos es quien menos tiene características de embalador y se abre para permitir el paso de quienes venían detrás. La mala suerte se ensaña nuevamente con el esloveno, que se va al suelo tras enredarse con la rueda trasera de Van Poppel, mientras que la etapa se define en favor de Mats Pedersen, que suma su segunda victoria en la vuelta. Roglic, algo aturdido, toma su bicicleta y cruza con la ayuda de uno de sus compañeros. Y a casi 3 minutos del ganador lo hace el líder Remco Evenepoel. Los comisarios hacen sus revisiones y determinan darle a Roglic el mismo tiempo del ganador, tomando una ventaja de 8 segundos con el lote principal que perseguía, mismo tiempo que se le asignó a Remco tras su falla mecánica. Evenepoel sigue líder y Roglic le recorta 8 segundos, aunque peligra su continuidad en la carrera por los duros golpes que recibió en la caída. Por lo demás, las diferencias no se mueven y mantienen a los mismos hombres dentro del top 10, con Enric Mas, Ayuso, Rodríguez, Superman, Almeida, Aresman, O'Connor y Jay Hindley. Mañana miércoles, etapa de 162 kilómetros con un único puerto categorizado de 9 kilómetros al 5% al final. Dinos qué piensas sobre la decisión que tomaron los comisarios por el pinchazo de Evenepoel y cuéntanos si crees que Roglic tiene restos para seguir en competencia. Déjanos tu opinión en los comentarios.